Sostenible. No. ¿Sostenible? Pero necesitamos nuevas baterías. Más. Que necesitamos un medidor de sostenibilidad. La sonida que nos ha suministrado no es sostenible. Necesitamos sostenibilizar algunos centros de pequeños. Sostenible, sí, obviamente. Pues mira, buenos días. No sé si es muy importante, pero acabo de encontrar una pelota de golf en la lechuga. Dígame la procedencia. Creo que aquí pone Murcia. Durante el siglo XX, el ser humano se portó mal con el planeta. En el siglo XXI, el gobierno crea el IESO, un comando de científicos de élite encargado de investigar y defender la sostenibilidad del planeta. Hola, soy el Dr. Med. Mi nombre, Dr. Artila. Somos los científicos del yeso. Yo soy Holz, computadora central del yeso. Mi coeficiente intelectual es de 1000, equivalente a 1000 bombillas de IKEA. Murcia. Deshidratada comarca de la península ibérica. El hombre, gracias a su afán de desarrollo, mediante el uso de su cerebro racional, inventó el regadío y convirtió esta región en un lugar perfecto para todo tipo de cultivos. Lechugas, tomates, zanahorias, calabacines. Cabe duda. Es una pelota de golf. Una esfera de plástico de 46 milímetros de diámetro, que es la máxima expresión del desarrollo del hombre. La geometría de su vuelo es un desafío a la aerodinámica. En el sostenible tío he encontrado a este señor que vende casas con campo de golf por la zona. Quizás sea una pista. Son casas como esta, rodeadas de zonas verdes, gimnasios, spas, lagos, bares y restaurantes, y muy cerca de la playa. Venga a conocernos gratis. Sostenible.
vida no llorar. Si alguien por mí pregunta, diga que yo só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Resort. La evolución de la Acrópolis griega o el Ágora romana. Un lugar de recreo democratizado para la clase media urbana, desarrollado por la iniciativa privada. Los políticos los apoyan por su capacidad de atraer dinero y de generar puestos de trabajo y desarrollo. Toneladas de desarrollo. Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, nada de lo que ven en este programa es falso. Solo está controlado. La muralla separa el exclusivo mundo interior del vulgar exterior rural. Fuera no hay más que huertas y dentro todo un mundo imaginario de ocio, seguridad privada y calidad de vida. Deixe-me, preciso andar, procura y a procurar, sufrir para no llorar. En el centro de este mundo fantástico se sitúa el campo de golf, lo que hace que la vida aquí valga la pena. Un campo de golf de hierba que se riega con agua, ríos y ríos de agua. Pero gracias a él, los pueblos de los alrededores obtienen desarrollo. El desarrollo da empleo a los paisanos y estos pueden aumentar su nivel de vida. El nivel de vida se mide en el número de coches, televisores, aparatos de teletienda y operaciones estéticas. Queda demostrado. Trae más desarrollo plantar campos de golf que plantar lechugas. ¡Sostenible! Doctor Maltus, por favor, dele a crear Golf Resort. Vamos a ver si aumentamos el desarrollo de la zona. Muy bien, por aquí cerca del aeropuerto es buen sitio para que lleguen los turistas ingleses fácilmente. Pero pensando a lo mejor, no demasiado cerca. Por esta zona evitaremos el ruido de los aviones sobre las viviendas. Aviso ecologista. Doctor Matos, ¿qué debemos hacer en estos casos? Bueno, a mí siempre que me sale, aunque luego vuelva a aparecer, le doy a cerrar ventana. Hola, soy Holz. Hemos terminado con el trabajo en el Golf Resort. Nos disponemos a volver. ¿Que habéis terminado ya? Pues son las 4 de la tarde y hasta las 8 no acaba vuestra jornada. Dirigíos hacia la costa, en la manga del Mar Menor, podemos tener un nuevo problema de insostenibilidad. Como desees. En la huerta del Segura, cuando ríe una huerta. Mar Menor, la gran piscina de veraneo de Europa. El desarrollo se instala en forma de turismo residencial. Sandalias y calcetines blancos. Siempre que hablamos de desarrollo, hay un creador detrás. Tomás Maestre fue a su modo un visionario. Vio la oportunidad de inversión y desarrollo. Un solar con doble playa y doble paseo marítimo, doble número de restaurantes, doble desarrollo. Tomás Maestre hizo un diseño acojonante para esta zona, todo de chalets y de edificaciones bajas, y él, como cualquier hijo de vecino, al verse posibilitado de esa oportunidad y de ganar dinero, pues empezó a vender al mejor postor y sin un control de diseño, y sin un control de altura, y sin un control de nada.
La búsqueda de la belleza se ha manifestado desde los templos griegos y los palacios del Renacimiento hasta la actualidad. La belleza se ha democratizado y ahora todo el mundo puede disfrutar de ella. Todas estas cosas se construyen con petróleo, casas de la playa se construyen con petróleo, todos los materiales están hechos con petróleo, turistas europeos consumen el petróleo, comen, beben, duermen y se lavan con petróleo, vienen de muy lejos en aviones y en camiones que se mueven con más litros y más litros y más litros y más litros, 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 litros de petróleo. Al final te adaptas y te sientes tan tranquilo. Incluso los edificios en ruinas encierran cierta belleza. El petróleo necesario para derribarlos convierte la operación en insostenible. Mejor dejarlo todo como está. Al final de la gran calle se encuentra Venezuela, una rotonda monumental del tamaño de un cráter lunar, símbolo del progreso. Tiene un auténtico lago artificial como todos los golf resorts y como Disneylandia. Los ecologistas dicen que va a subir el nivel del mar. La manga desaparecerá y los turistas tendrán que llegar a casa en barca, como en Venecia. Se podrá practicar también el watergolf. No sabemos si eso es cierto, pero allí podemos observar un campo de golf que ha quedado ya abnegado. Pero hace más de 2000 años ya se inundó una ciudad romana en este mismo lugar. Cada 2000 años el hombre reconstruye lo que la naturaleza destruye. Se trata sin duda de una actuación sostenible. Del cambio climático hablaremos mejor en otro capítulo. Compañeros, en el simulador hemos conseguido ya un altísimo desarrollo. Con los fertilizantes, las huertas producen hasta 10 veces más. Hemos construido todo lo que hemos podido. Pero el molesto ecologista sigue apareciendo. Será un error del programa o un virus de Halls. Mañana por la mañana les mandamos a la playa a investigar. Buena idea. Sostenible. 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 Estamos en las salinas de San Pedro, donde acaba la manga. El sostenibilizador vibra, por alguna razón. Ordeno a los científicos tomar unas muestras del agua marina. En estas cálidas aguas del Mar Menor, se acumula una grandísima población de medusas, que prolifera gracias a la gran cantidad de nutrientes que desembocan de todas las huertas de la zona en el Mar Menor.
Los nitratos, uno de estos principales nutrientes, el alimento favorito de esta especie de nidario que hace esta zona más sostenible, porque si no, esos fertilizantes estarían flotando en el agua. ¿Qué? ¿Esto? Medusas y bolsas de plástico del supermercado, ¿no son acaso lo mismo? Flotan a la deriva alimentándose de toda la contaminación del desarrollo. Las medusas se hacen una plaga para poder limpiar la contaminación, porque la naturaleza limpia lo que el ser humano ensucia. Pero el hombre por naturaleza no puede renunciar al desarrollo, ni a las teletiendas, ni a las operaciones estéticas. El ser humano arreglará este problema, pero otra cosa se romperá. Es la maldición que le ha perseguido en su camino hacia el progreso. En mi sueño de esta semana se me revela una solución curiosa para el problema de la sostenibilidad. Así empezaba. Acuerdo de cómo continuaba. Que tengan una semana muy sostenible, muy sostenible, muy sostenible, muy sostenible. Los que ocultamos la edad de estas estrellas, los que las vemos manejar a sus perritos, los que caemos al suelo en su lugar, también queremos un coche ecológico, los que intentamos casarnos por su dinero, lo que hayan tocado, los que limpiamos este cártel tan grandote, los que les damos de comer. Todos queremos también poder un coche por fin tener ecológico. ¡Hey! Todos, como las estrellas, un coche ecológico queremos tener. ¡Hey! ¿Quieres otro trozo? Bueno, ¿qué ponen ahora?